Los mensajes de luz en los cielos del mundo. Este fenómeno que fue observado por primera ocasión, bueno, podríamos decir en el 2008 como un antecedente lejano y luego a partir del 2017 y de manera cada vez más frecuente en prácticamente todo el planeta. Y en las últimas semanas ha sido la Ciudad de México y nuestro país el escenario perfecto para estas demostraciones. Hace unos días, el fin de semana anterior, pues estuve en todo el país. O sea, en cuanto desaparezcan los nublados, desaparecerán estos mensajes de luz. Pero ahora han sido extraordinariamente intensos. Así es que continuamos con esta investigación única en su tipo en todo el mundo. Nadie más lo está haciendo, solo Tercer Milenio. Y me parece muy importante el tiempo. El tiempo, como siempre, lo va a demostrar. La investigación de Carlos Clemente. En este programa especial, le mostraremos cómo posiblemente existe un claro intento de comunicación por parte de inteligencias no humanas que visitan la Tierra. Desde hace décadas, los primeros mensajes se recibieron por medio de las figuras que, de la noche a la mañana y sin explicación alguna, aparecían en los campos de cultivo, principalmente en Inglaterra. Las figuras de un trazo perfecto y los mensajes en código binario demostraban claramente que una inteligencia no humana estaba iniciando una comunicación por medio de estas señales. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población tenía acceso directo a estas figuras. Podían ir, verlas directamente, incluso caminar sobre ellas, pero eran muy pocos. Y muchas solo podían verlas en fotografía y videos. Entonces ocurrió algo inesperado. Comenzaron a escucharse sonidos en el cielo y se les denominó como The Hum, el zumbido o las trompetas del apocalipsis. China, julio 2 del 2020. Moscú, Rusia, 25 de mayo del 2020. Kiev, Ucrania, 2011. San Francisco, marzo 2020. A pesar de su extrañeza y que creció el número de personas que tuvieron acceso, ya no eran nada más las que podían ver, sino que podían escuchar. Y esto se incrementó en todo el mundo. Entonces, esta comunicación pasó a un siguiente nivel, el cual sería más claro. Y en este caso, millones de personas en el mundo se están convirtiendo en testigos de este nuevo fenómeno también extraordinario. Señales de luz en el cielo. Estas misteriosas luces incluso han sido denominadas por pilotos de la Unión Americana como UAPs Track Racers, es decir, fenómenos aéreos no identificados de pista de carreras, debido precisamente a sus veloces desplazamientos en el cielo. Comenzaremos con lo que está ocurriendo en México, donde los llamados también círculos de luz se están presentando en diversas ciudades en las más recientes semanas. Incluso en la población de Atlixco, en el estado de Puebla, la presencia de estas luces ha causado alarma en la población y piden una investigación a fondo de lo que está ocurriendo. De esta manera, el fenómeno se está incrementando en México. Iniciaremos con lo ocurrido el día 22 al 23 de octubre del 2022 en diversas ciudades de la República Mexicana. Se registraron señales de luz. Zona de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, 23 de octubre del 2022. Daniel Salamandra reacciona de la siguiente manera ante la presencia de estas luces en el cielo. Jaime Maussan ha grabado un y se han visto desde un chingo de puntos de toda la Ciudad de México, quizás de todo el país, quizás de todo el mundo, pero véanlo, vean. Una imagen impactante.
En Hermosillo, Sonora, esa misma noche del 22 de octubre, Abraham Ambridge captó estas luces, las cuales realizaron movimientos circulares en una aparente formación geométrica en este sitio. Todo esto ocurre durante la noche, a la vista de las personas en este sitio al norte de México. Desde la ciudad de Tampico, al norte de México, esa misma noche del día 22 de octubre, Miguel Rivera captó el movimiento de los llamados círculos de luz. En este caso, las luces se mueven de forma sincronizada y lenta a la vez, pero se podían ver claramente por debajo de las nubes. En la zona de Ecatepec, en el Estado de México, la noche del 20 de octubre del 2022, Enrique Ángeles Casillas logró grabar con su teléfono celular cómo estas luces se movían en un amplio rango en el cielo. Observe cómo se alejaban a una gran distancia y regresaban. Otras luces se concentraban en un núcleo por debajo de las nubes sin moverse. Observe esto con atención. En otra parte de la Ciudad de México, José Luis logró registrar los movimientos de las luces de esta forma extraordinaria, justo por debajo de donde se encontraban girando en el cielo. Es importante mencionar en esta grabación que el testigo está ubicado justo por debajo del lugar donde están girando las luces. No hay nada que las proyecte desde tierra. Están en las nubes directamente. Esta misma noche, pero en San Salvador Atenco, en el Estado de México, Marisol Yáñez Flores logró grabar los movimientos de las luces de esta forma. Observe con atención. Martín Cerón, desde la zona de Coyoacán, explica lo que se está viendo en el cielo. En Los Reyes, Coyoacán. Y vean cómo se concentran todas ahí. Se concentran y se separan y se vuelven a concentrar. Es un círculo que se abre y se vuelve a cerrar. Mira, Marta, se abre un círculo y se vuelve a cerrar. Sí. Mira, ve, ¿viste? Ahorita se van a concentrar en un solo, mira, en un solo punto y de ahí se vuelven a abrir. Drolix logró grabar a las luces con gran claridad. Omar Chiva Rivero también logró registrar desde la zona oriente de la Ciudad de México los movimientos de las luces con gran claridad. Esta increíble grabación de una señal de luz habría ocurrido una vez más en la Ciudad de México, en la zona de San Lázaro, cerca del Metro Oceanía. Gabriel Lucas, el 5 de octubre del 2022, mientras circulaba en su automóvil, logró registrar desde la ventanilla cómo estas luces se movían de esta forma. Observe con mucha atención. Esa misma noche del 5 de octubre del 2022, pero en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, una persona logró registrar también lo que se veía en el cielo por debajo de las nubes. La noche del 11 de octubre del 2022 se registraría esta nueva señal en el cielo, ahora sobre la ciudad de Tizayuca, en el estado de Hidalgo. En este caso, el testigo logró captar con su teléfono celular una serie de luces, las cuales se encontraban por debajo de las nubes y cambiaban de color. Observe, algo que definitivamente era espectacular y sin explicación alguna. Como podemos ver, en México las señales de luz se han incrementado de forma notable, pero esto está ocurriendo en diversos sitios del planeta. No se vaya, que a continuación le mostraremos más de estas señales. El fenómeno, como le decía, no solamente es en México, sino es prácticamente en todas partes. En Argentina, en Canadá, en los Estados Unidos, en China, en tantos sitios, evidenciando que es un mensaje para toda la humanidad. 26 de octubre del 2022, Maracay, Colombia.
Una persona desde el interior de su domicilio logró registrar desde la ventana cómo estas luces giraban de esta forma por debajo de las nubes en el cielo. Veamos. En el acercamiento se aprecia con total claridad esta señal de luces. 16 de octubre del 2022. Desde la ciudad de Minnesota, en los Estados Unidos, una persona, al ir circulando, por pocos momentos logra grabar con su celular a una serie de luces que realizaba una forma circular de enormes dimensiones en el cielo. Observe. En cámara lenta podemos apreciar esta señal de luces. El 30 de septiembre del 2022, en Italia, una persona logró grabar cómo al menos tres luces giraban de esta forma por debajo del cielo nublado. Ese mismo día, 30 de septiembre del 2022, se registraron tres grabaciones desde diferentes posiciones sobre la ciudad de Toronto, en Canadá. Observamos el mismo patrón, pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué nos están diciendo? ¿Será acaso algún tipo de advertencia acerca de algo que va a suceder acaso? 4 de septiembre del 2022. En Nápoles, Italia, son registradas una serie de luces que se movían en el cielo por debajo de las nubes. En esta grabación podemos apreciar cómo las luces se mueven en patrones de movimiento muy extraños. Incluso se observa que se alejan a una gran distancia y regresan de nueva cuenta hacia la zona donde se concentran, moviéndose de esta forma. Desde un ángulo diferente, otra persona también tuvo la oportunidad de registrar por medio de su teléfono celular en esta misma ciudad de Nápoles, Italia, lo que estaba ocurriendo esa noche en las nubes, momento en el cual incluso estaba lloviendo y caían algunas descargas eléctricas. 1 de septiembre del 2022. En la localidad de Round Rock, en el estado de Texas, diversas personas observaron una serie de luces que se movían y permanecían estáticas en el cielo. Muy cerca. Oh, whoa. What is that? Cinco luces que por momentos permanecían estáticas y de pronto se alejaban a una extraordinaria velocidad. Observe. It's not like flying. No. It's yeah. Like moving. No, that thing's that's a UFO for sure. Okay, that's pretty good. What is that? Esto es algo extraordinario y fue visto por muchas personas. Esto ocurrió la noche del 27 de agosto del 2022 en Minnesota, en los Estados Unidos. James Griswold logró un registro en video extraordinario, en el que podemos ver a estas luces creando una figura enorme en el cielo. Observe con atención. Las luces crean un enorme círculo justo en la parte inferior por debajo de las nubes y cinco luces más creando la mitad de un círculo un poco más abajo. Esta increíble señal fue registrada en Yubei, China, la noche del día 20 de agosto del 2022. El testigo, a pesar de que en esos momentos estaba presentando una fuerte lluvia, no dejó de grabar a las luces que se movían de esta forma. Se desplazaban por debajo de las nubes, todas juntas, al mismo momento en formación. No se vaya. Continuamos con las conclusiones de estas señales de luz en el cielo. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Ante una realidad inteligente? ¿Se trata de una advertencia? ¿Se trata del inicio de comunicación? ¿Se trata de los tiempos que están a punto de cambiar? Espero que usted ya se haya dado cuenta que la humanidad está en un parteaguas de su historia. Por un lado, los grandes peligros, las guerras, las bombas, el cambio climático, y por el otro, esta presencia que es cada vez más manifiesta y que también los gobiernos ya están más dispuestos a aceptar. Todo esto está ocurriendo de manera simultánea. Y en medio de todo esto, los mensajes de luz. Bueno, usted puede llegar a su propia conclusión. Nosotros creemos que algo va a suceder, algo muy importante va a suceder. Este año, el próximo año, no sé, no más allá de 2 años, vamos a tener las respuestas.
Ahora veremos cómo estas evidencias confirman, sin duda alguna, que se trata de señales de luz en el cielo. El 14 y 15 de mayo del 2022, sobre la ciudad de Yokohama y Tokio, en Japón, en el cielo, por debajo de las nubes, una serie de luces aparecen y se desplazan a una enorme velocidad, alejándose a kilómetros de distancia en cuestión de segundos. Cruzan toda la ciudad y desaparecen en el horizonte. Observe con mucha atención cómo las luces, que son posiblemente cientos de ellas, aparecen y se alejan a una velocidad supersónica. Y sobre todo, aprecie la enorme distancia que recorren. No existe manera alguna que los llamados seguidores o cañones de luz tengan que ver con esto que estamos viendo en las imágenes. No es posible de ninguna forma. Poco antes de que anocheciera, el lunes 20 de junio del 2022, la Plaza del Castillo, ubicada en la localidad de Pamplona, en España, múltiples personas se convirtieron en testigos de una de las demostraciones más claras y abiertas de los denominados círculos de luz. Uy, yo estoy flipando, yo no sé qué es esto. Ahora baja algo así. Mira, 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 pero aquí, mira. ¿Qué está diciendo yo? ¡Hágale, parcero! ¿Qué es eso, tú? Pero mira, mira. De esta sorprendente grabación, destacamos que en ningún momento se observan haces de luz provenientes de la superficie. De hecho, tal y como escuchamos directamente de los testigos, estos se encontraban absortos y sorprendidos por la presencia de estas luces. En Ohio, en los Estados Unidos, el 8 de enero del 2022, podemos apreciar cómo una serie de luces cruzan por debajo de las nubes a una extraordinaria velocidad y se alejan a distancias considerables en el lugar. No existe posibilidad alguna de que por medio de los llamados seguidores de luz se logre realizar algo así de esta forma. No es posible. Las luces se mueven a una velocidad extraordinaria. Incluso podríamos establecer que más rápido que un avión del tipo comercial, es decir, más de 900 kilómetros por hora, como lo ocurrido el 5 de julio del 2022 en La Coruña, en España. En la madrugada, las luces se movían sobre la ciudad a una extraordinaria velocidad y se alejaban a una gran distancia y regresaban al mismo sitio rápidamente. Una imagen increíble de estas señales. La selección de imágenes que le mostramos nos confirma que la comunicación que inició a través de las figuras en los campos de cultivo en Inglaterra, los sonidos en el cielo, el llamado The Hum o zumbido o trompetas del apocalipsis, y ahora las señales de luz en el cielo, nos indican que una inteligencia no humana estableció ya una comunicación con el ser humano, la cual tendremos que descifrar. Al regresar de la pausa, en la última hora le presentaremos un reporte de guerra en Ucrania, un país que ha sufrido lo inimaginable. Una historia humana, créame, una historia que lo va a hacer pensar y también sentir. Al continuar aquí en Tercer Milenio.